Hola a todos, ¿qué tal estáis? Pues bien, yo acabo de llegar hace un ratito en casa, ya le he dado el pecho a Alma. Y nada, súper bien. Contaos un poquito mejor que ayer. Ahora voy a desayunar, bueno, vamos a desayunar. Si me deja hacer lo que pueda con Alma, pues haré. Y nada, deciros que cuando llegué, Lucía, o sea, me dijo que había estado ayudando mucho Ia. O sea, Ia me contó que Lucía había estado ayudando mucho. Y es que esta mañana ha seguido llorando. O sea, ha sido levantarse y ha seguido llorando. Porque no quiere, le va a costar. Se haya quedado. Sí, mi princesa. El celo. Se haya quedado la que más le iba a costar, ¿eh? Porque al final Alma es bebota. Y le encanta estar con su padre. Lucía también le gusta estar con su padre, pero es más mía. Y Ian tiene una edad que más o menos lo entiende. ¿Qué princesa? Entonces, un lápiz de color. Entonces, bueno, pues nada, le va a costar un poco, pero se va a tener que acostumbrar. Sí, un lápiz. Un lápiz. ¿Hay que sí? Y ala. Hola. ¿Qué pasa? Me he encontrado a Alma encima de la mesa. ¿Qué, cariño? ¿Qué? 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 ¿Qué, amor? Y me había quedado sin batería. Bueno, sin batería no, sin memoria. ¿Qué vas a hacer un dibujo? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué, mi vida? ¿Qué, mi amor? Sí, eso es del tete. Vigila, no te vayas a caer. Voy a preparar el desayuno. Voy a hacer que todas las sillas, pues que él ya mismo me la aparta. Y nada, voy a ver qué desayunamos. Bueno, mira, ya me acabo de maquillar para ir esta tarde ya al trabajo. Luego me arreglaré el pelo. Y tengo aquí la Alma dormidita. Y ya he acabado de preparar la comida que he hecho. No es bien estofado. Espera que me pongo las gafas. Ya, es que tengo que ir, por contrato, tengo que ir maquillada. Entonces luego me pinto los labios así en un tono rojo o en un tono así chulo. Y creo que va a ir súper bien. Al menos a mí me gusta, vaya. Y he cogido, tenía tacos de cerdo. Patatas, alubias y espinacas. He hecho un buen sofrito y he hecho ya la comida. Así lleva un poquito de todo. Perdona que os estaba lavando solamente mi boca. Pues eso. He preparado eso. Y si sobra, que va a sobrar, los críos ya tienen la cena también de esta noche. Así que cenan calentito. Bueno, calentito, siempre cenan calentitos, ¿no? Pero me refiero a que van a cenar bien, que no es una hamburguesa o lomo o pollo a la plancha. Van a cenar cuchara. Así que nada, son las 2 menos 5. Voy a comer un poquito y luego ya despierto al Albert. Y nos ponemos en marcha todos para el día de hoy. Mira qué rico. Mira qué pinta. Pues ahora, a comer. Buenas noches, chicos. ¿Qué tal estáis? Bueno, yo tengo. Ay, Alma se me está despertando. Hace un buen rato ya que he llegado del trabajo. He llegado a las 10. Son las 12, ya he cenado y todo. Y hoy he estado toda la tarde haciendo cursos de riesgo laboral y todo eso, súper bien. Porque sí que es cierto que ya ha habido un momento como que se me cruzaban las palabras, porque he estado las 4 horas ahí metida. Ay, señor. Pero bueno, ya mañana me han dicho que voy a estar en caja. Y nada, quiero aprender ya mucho.
y que estén contentos. A mí la verdad es que me gusta. A mí me han dado ya una rebequita, una chaquetita así roja para el uniforme, porque todavía no me ha llegado mi uniforme. Me he tenido que comprar unas bambas negras hasta que me llegue mi calzado. Mira, las he comprado en el Carrefour. Mira, así, y tiene esto así de leopardo, 15 euros. Porque no tenía bambas negras, son normales. Y nada, ya digo, he estado súper tranquilita haciendo cursos. A lo último me he puesto las pilas porque ya me dice el jefe, me dice que tienes que acabar todos los cursos hoy. Y he pensado, madre mía, he tardado 2 horas en hacer el primer curso de hoy, porque ayer hice dos más, me parece, o tres, ya no me acuerdo. Y he pensado, mierda. Pero no, sí, al final se han acabado todos. Y gracias a unas compis súper buenas que me han ido chivando, te dando alguna respuesta, me han ayudado. La verdad es que hay muy buen rollo y me gusta un montón. La verdad es que sí. Y nada, y he visto hoy dos robos. Bueno, dos robos. He visto a uno, pero lo he visto porque me han enseñado por cámaras y tal. Así como, oh, no puede ser. O sea, ¿qué necesidad la gente tiene de robar? ¿Qué necesidad? O sea, es que no entiendo. Es que yo estoy segura que si a esa persona le hace falta para comer, yo qué sé, lo hablan, no sé. Y hay sitios donde pueden ir, no sé, es que no entiendo, no entiendo. Pero bueno. Y nada, que me he quedado para así. Y he llegado y Lucía, mami, Lucía, hoy ha estado más tranquilita, me ha dicho, mañana hablaré con el Albert a ver qué me dice. El colegio me ha dicho la profesora que ha estado súper bien, que en ningún momento ha estado triste, ni ha dicho nada respecto al trabajo, ni nada, así que poquito a poco yo creo que va entendiendo, como que no es algo puntual. Y nada, he llegado, ya digo, súper cariñosa conmigo. Ha habido un momento que incluso se ha molestado porque he cogido a Alma, porque Alma está deseando que yo llegue para coger la teta. Ya está cansada, son las 10 menos 20, cosas así. Ya está cansadeta. Entonces, claro, la he cogido a ella y es que yo con Lucía ya no puedo cogerla en brazos. Y se ha puesto, jo. Y le he dicho, digo, bueno. Va, sube en mis piernas, digo, yo te cojo un rato. Y nada, y nos hemos ido a dormir porque es súper tarde, o sea, ellos me quieren esperar, yo entiendo. Y respeto a que no salen tanto en los vídeos. Mientras yo trabaje de tarde, si ellos no tienen vacaciones, por la mañana están en el colegio, entonces tampoco pueden salir. A lo mejor el viernes, que yo plego a la misma hora, pero ellos ya se van a dormir más tarde, pues lo puedo sacar. Pero entendedme que a esta hora, yo a la que llego, no enciendo ni cámara ni nada, que por supuestísimo se van a dormir casi 2 horas más tarde de lo que ellos normalmente se van a dormir. Entonces, hablo un poquito con ellos para ver qué tal la tarde, pero lo hablamos ya en la cama. Entonces no salen, si no es que salen a una mañana, que creo que lo intentaré hacer, despertarme un poquito antes para que al menos salgan en los vlogs y lo veáis, ¿vale? Por eso saco a Alma, pero no a ella ni Lucía, no es porque ellos no quieran, sino porque por tiempo y horario no coinciden conmigo. Y me parece que me estoy poniendo mala, porque me pica la garganta, tengo dolor de cabeza desde ayer por la noche, estoy mocosa, pero bueno. Ay, perdón. Ahora ya me voy a la ducha. Esta mañana me he lavado el pelo, bueno, al mediodía me he lavado el pelo. Así ahora solamente me tengo que lavar el cuerpo y ya está. Me voy a ir a dormir ya. Así que nada. Un besito muy grande, chicos. Nos vemos.